city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? Buenos días, mi gente, ¿cómo están ustedes? Dios me les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido a ustedes? Bueno, mis chicas. Ay, Padre Santo. Miren lo que me pasó, mujeres. Ya me limpié la cara. Ya no sé ni por dónde comenzar. Bueno, acabo de orar también. Mujeres. Pues ustedes saben que yo, mi gente, ¿verdad? Yo sé que hay hombres y mujeres, y perdóname porque siempre se me olvida decirlo, pero ya es mi costumbre. Pues ustedes saben que yo me levanto a hacer el desayuno de mi esposo, y yo le estaba haciendo a él su bacon, y la parte de arriba está súper alto donde están los vasos. Y bueno, cuando yo quiero acomodar la oreja de una de las tazas de café de esas altotas que cuando te llevas en el carro, cuando yo quiero mover la oreja para que no se me vaya a caer, no es que se me ha venido todo, chicas. Cuando quiero agarrar el vaso del que lleva mi esposo, de esos altotes que son como tipo termo, tipo aluminio, que te mantiene lo caliente, se me vino todo encima, chicas. Todas las copas, todas las tazas, todo lo que yo tenía en la parte de arriba que casi no lo usábamos, todo eso se me vino encima. Mi esposo se estaba bañando y pues yo ya iba a prepararle su café a mi esposo para cuando él ya sale, yo ya le tengo su café listo. Mujeres, y se me ha caído todo encima, miren. Miren cómo me quedó aquí lo morado. Aquí está pues hinchado, miren, está hinchado. De por sí, pues yo tengo así con el párpado como caído, ¿verdad? Pero miren, está todo hinchado. No está hondo, pero sí está morado aquí. Y mi esposo se está bañando y sale él solo en toalla y dice, ¿qué pasó? Porque escuchó todo el ruido hasta Sidney y se levantó porque pues el cuarto de ella está ahí cerca donde estaba yo. Mujeres, me ha caído. Yo tengo las manos arriba. Gracias a Dios no me corté nada. Pero sí, miren, el pelo me lo llené, que medio me lo lavé. Pero cuando llega mi esposo en toalla, me dice, ¿qué pasó? ¿Está bien? Y ya mira todo el vidrierío, todas las copas, todo en el piso. Sangre. Pero él no ve que había en sangre, no, porque yo estaba ahí parada todavía. Y me dice, ¿está bien? Y le dije yo, estoy mareada. Y va y a como pudo me agarra y me dice, ¿tienes sangre? Y le dije, no sé, pero siento la cara caliente, le dije yo. Y cuando él, porque yo andaba así, miren, yo me agarré la cara así, mujeres. Así porque yo sentía, me dio dolorcito de cabeza del golpe. Yo temblaba, yo me acuerdo que yo temblaba del mismo susto. Y como yo estoy con las manos arriba, queriendo alcanzar, ahí después les voy a enseñar, pues todo. Todo se quebró, se quebraron los huevos porque todo cayó encima de los huevos, todo. Ahí como pueda, les voy a agregar ahí las imágenes. Pero ya mi esposo me dice, siéntate, y ahí me sentó en el mismo baño, mujeres. Y ya me quitó la mano y era, me corría la sangre. Y solo es esa cortadita, miren, está así una cosita ahí. Y pues es lo débil, pero miren, mujeres, gracias a Dios que no me cayó vidrio en los ojos ni nada, nada, nada. Pero sí, pero mi esposo, él se pone nervioso al ver sangre. Y mi cuñada es de las que se desmaya al ver sangre y al ver una jeringa se desmaya. Entonces,
Mi esposo me vio así, mi esposo se puso a llorar porque él miraba la sangre y me dice, ¿estás bien? ¿Segura que estás bien? Y le digo, sí, solo estoy mareada y me duele ahí. Pues sí, por el golpe, ¿se imagina? Yo me imagino que ha de haber sido con la presión que se vino todo desde arriba, que me dio todo aquí. Me tomé dos ibuprofeno para lo hinchazón, me dijo mi hermana. Y miren que yo estaba pensando, chicas, les voy a contar esto. Andaba yo y decía, bueno, señor, me levanté cansada, sí, porque nos acostamos tarde con mi esposo anoche. Y entonces estaba yo pensando y decía, bueno, señor, me voy a ir a dormir un rato y luego voy a levantarme y a trabajar en los videos porque ya dejé todo listo. Y en eso también andaba pensando, diablo mentiroso, el Señor lo reprenda. Ya andaba en mi mente, con esta bendición que voy a tener, decía yo, con esta compañía, voy a bendecir a alguien, mujeres, y que voy a agarrar eso, y eso me pasó. Por eso les digo, el diablo es mentiroso y no duerme, que el Señor lo reprenda. Pero en el nombre de Jesús está derrotado, chicas, aquí estamos en victoria. Gloria a Dios. La honra y la gloria sea para Dios, chicas. Mi esposo ya me quería llevar al hospital y le digo, no, solo es eso, miren la cortadita allí. Y mi esposo recogieron todos los vidrios, Cindy limpió toda la sangre, lavó todos los trastes, tiraron todo. Le dije a mi esposo que lo echaran en una caja todos los vidrios para que no lo pusieran, porque si lo ponen en bolsa de plástico se iba a rajar todo. Entonces se llevó todo. Dice, lo dejé en una orilla de la puerta y sin andado enferma también, como griposa. Ayer me hablaron de la escuela, la regresaron, pero le hicieron el examen de COVID, salió negativo. Pero como andado mocosa, le dije que no fuera ahora a la escuela. También le dije, no vayas. Pues ella ya me limpió todo, limpió toda la sangre que había en gotas en el piso, hasta sangre que cayó en la estufa. Bueno, yo ya le tenía el bacon ahí a mi esposo. Y todo estaba ahí, pero miren, chicas, miren ustedes, todo eso es sangre seca que ya me voy a ir a cambiar. Yo todavía ando aquí en los pijamas. Miren, todo este pelo aquí estaba lleno de sangre. Yo solo le eché agua. Miren cómo se hizo todo el agua que le. Y como ayer me cayeron gotas de agua también, se me espumó más. Al rato me voy a ir a bañar. Yo ya me había secado el cabello, pero todo eso, chicas. Me he estado poniendo hielo. Miren dónde tengo todo. Mi botella de agua que me he tomado. Mi esposo me trajo hielo. Me puse hielo. Y miren cómo se estaba derritiendo. Y tenía eso ahí. Yo tenía todo manchado aquí de sangre. No me había fijado. Y ahí está. Ahí está. Pero sí, ya le dije a mi hermana, ya no me voy a poner ese hielo, Leo, porque en lo que lo tengo ahí hago la poquita presión, me sale ahí como sangrita. No está hondo, mujeres, está sucio ahí de lo del. Pero así, aquí es donde me duele, miren, aquí no, sino que es aquí. Yo no sé si ustedes ven, ahí está eso morado, miren, ahí se ve. Allí es donde me duele poquito, me dice mi esposo. Ay, baby, me dice, ya no vas a poder hacer vlogs, me dice él. Y le dije yo, ¿por qué no? Le digo yo, sí, pues esta soy yo, chicas. Fue un accidente que me pasó y gracias a Dios, pues no fue nada peor. Estoy bien, me siento bien. Pero él me dice así porque voy a andar con eso morado y le va a acabar el maquillaje, lo tapa. Le dije yo, pero sí. Imagínense que la idea mía era ahora de grabarles todo. Grabarles la sala, grabar la recámara, las entradas. Yo ya había dejado, quitado todo. Ya quité todo ya. Al rato les enseño. Quité todo de la sala, quité todo ya. Los cojines, todo lo guardé. Todo, todo, todo. Gracias a todas las que me han mandado mensajes por Instagram, que porque dicen que siempre vivo agradecida por ustedes, por estarme apoyando. Muchísimas gracias. Ayer casualmente una de ustedes me decía, Joana, gracias porque siempre nos tomas en cuenta, porque siempre nos das las gracias. Y Dios sabe que sí, chicas, soy una mujer que tiene temor de Dios, que vive agradecida con Dios por todo lo que Dios hace.
por ponerlas a todos ustedes, incluso ustedes que me ven, no solo ustedes, sino que con sus esposos, a veces con sus hijos. Así es que muchísimas gracias. Antes que se me olvide también, voy a felicitar a Juanito. Juanito, Dios te bendiga, mi amor, estuvo de cumpleaños. Perdóname que no te pude felicitar el mero día, pero te deseo un feliz, que te la hayas pasado súper bien al lado de tu mamá, que siempre me vive escribiendo. Te mando un besote, que Dios te bendiga ahí donde quiera que te encuentres y que cumpla todos los anhelos de tu corazón. Gracias, Juanito, por todo, por siempre estar ahí viendo mis videos. Ella me manda videos de Juanito siempre, así es que Dios te bendiga, Juanito. Dios te bendiga y que te la pases lindo, que sigas disfrutando ese cumpleaños, de celebrarlo todos los días, mientras Dios te dé vida, fuerza, fortaleza y salud al lado de tu mamá, y que Dios bendiga a tu mamá y a tu hermano también. Gracias, mi gente. Feliz cumpleaños para todos los que cumplen en este mes de marzo. ¿Ustedes creen que ya estamos en marzo? Bendito Dios. Ay, el tiempo pasa rápido, chicas. El tiempo pasa volando, como dicen. Bueno, las voy a dejar. Voy a ver si yo me pongo a ver un rato ahí en la computadora. Al ratito me voy a ir a bañar. Ahorita no, al ratito. Miren, aquí está pegado el pelo. Ay, Dios mío, ahorita que me metí los dedos. Sí, aquí está pegado. Será que tengo sangre. Miren, no sé. Pero es que todo esto estaba tieso. Todo esto está. Miren cómo se ve, pues. Porque es de lo mismo, mujeres. Y huele, ya ve la sangre. Uy, qué feo de la sangre. Ya me voy a ir a bañar y voy a echar a lavar esta cobija también. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.